Señoras y señores, conocemos la cotización de la moneda. El dólar cotiza a la compra 41.15, a la venta 43.55. El euro a la compra 48.81 y a la venta 54.46. El real a la compra 7.24 y a la venta 9.24. El peso argentino a la compra 0.06 y a la venta 0.56. Continuamos desarrollando las noticias aquí en Info 3. Está derogada la ley para los retirados militares y ARMA continúa los trabajos para sus asociados. Las preguntas de rigor. Como sabíamos que estaba en el Parlamento una iniciativa para derogar la ley que marcaba que teníamos que hacer todos los meses la revista de asistencia. Bien, está derogada, no, ya estamos en condiciones de decirles a toda la masa de asociados que ha sido derogada esa ley y por lo tanto los retirados no tenemos que hacer la revista de asistencia. Con la salvedad de aquellos retirados que se encuentran en el exterior, sí que tienen que cada 6 meses continuar haciendo la revista en los lugares que corresponde, que son en los consulados y embajadas. También en otro orden, y esto apuntando a la zona de camping, está previsto la instalación poco tiempo de la piscina, ¿no? Sí, es un ahorro de trabajo que hemos venido haciendo. Las condiciones climáticas no fueron favorables y debimos postergarlo por un periodo largo de unos cuantos meses. Y después nos abocamos a hacer otro trabajo que era necesario y ahora arrancamos esta semana pasada haciendo todos los trabajos para instalarla y bueno, otra vez las condiciones climáticas nos afectaron y bueno, como tenemos hay agua adentro, bueno, tenemos que esperar que una vez que se seque continuar con las obras, pero estamos, si Dios quiere, Dios mediante, el mes que viene ya estamos con la piscina instalada. Se realizaron cambios aquí en la institución, la atención al cliente, ¿no? Sí. Atención al socio. Sí, eso era una de las aspiraciones y uno de los objetivos primarios que habíamos previsto en la nueva administración, de darle un cambio en lo que tiene que ver con la parte de atención al usuario. Así los socios tienen una atención personalizada, donde se adecuó el mismo lugar que teníamos, simplemente hemos cambiado el mobiliario y damos una presentación diferente y una atención que era lo necesario para que el socio estuviera más cómodo y bueno, los trámites se siguen haciendo normalmente y bueno, con todos los protocolos como corresponde debido a la pandemia y bueno, estamos abiertos para cualquier iniciativa que los socios quieran presentar de algún tipo de innovación o si realmente no están conformes, bueno, estamos como siempre esperando que de parte de ellos que nos digan si estamos en el curso normal como habíamos previsto. Hay una asamblea prevista. Hay una asamblea que estamos convocando y aprovechamos la oportunidad que nos estás brindando para exhortar a todos los socios de la institución para concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se va a realizar el día 14 de febrero, es un domingo. Recuerden que son unos minutos nomás, que acompañarnos es obligación del socio venir a la Asamblea una vez por año. Y estamos exhortando. Y el día 14 a la hora 10 va a ser el primer llamado, como siempre, y 10:30 se va a hacer con los presentes. Bien, señoras y señores, se juega este domingo la final de los juveniles, cumpliendo con el protocolo sanitario y con un aforo de pocas personas por equipo para la realización de la final juvenil. En el día de ayer participaron en una reunión con el director de salud y el presidente del ejecutivo, Santana. Y bueno, el director de salud nos autorizó de que este fin de semana se jugara la quinta fecha y que en lo posible se diera por terminado el campeonato, en el sentido de que se jugara la fecha y ya se determinara y si se pudiera, ya tuviera un campeón. Eso sería, la autorización sería con público en este sentido.
Si por reglamento nos ajustamos, tendríamos que jugar la quinta fecha, y en caso de empate entre los equipos de Progreso y Zorrilla, se tendría que jugar en una final. Pero está, de acuerdo a la directiva, si lo dispuesto por el director de salud. Y ayer noche tuvimos la reunión con los delegados de los clubes participantes en el campeonato, y principalmente estaban los dos delegados de las instituciones Zorrilla y Progreso, y planteamos la situación, que no es lo mismo jugar una final sin público que jugar la final con el público asistente. Y bueno, y se dejó planteado y de que el domingo se terminaría. Y bueno, logramos de que le planteamos y ellos entendieron. Y bueno, en común acuerdo con ambos delegados, el día domingo se va a jugar la quinta fecha. Y en caso de empate entre los equipos de Progreso y Zorrilla, dentro de los 90 minutos, se va a tiros penales para determinar un ganador. Bueno, dio la coincidencia que los dos equipos llegan a la última fecha con igualdad de puntos. Sí, la verdad que sí. Nosotros desde el año pasado, el tesorero, nosotros organizamos la segunda fase, hicimos un calendario teniendo en cuenta que los equipos que en la primera fase lograron el mejor desempeño, por decirlo así, y más o menos hemos tenido suerte, tanto en el año pasado como este, que ambos equipos que juegan la última fecha llegaron con igualdad de puntos y para definir el campeonato. La entrada, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a vender en el estadio? ¿Cada institución vende individualmente las entradas? Bueno, también eso se planteó en la reunión y optamos por entregar 80 entradas para el delegado de Zorrilla y 80 para el Club Progreso, para que ellos vendieran para sus simpatizantes de cada club, ¿no? Y bueno, nosotros únicamente la boletería del estadio va a estar para la venta las entradas para el palco, que calculamos que sean unos 20 y algo de personas que son los que pueden ingresar al estadio, porque te agrego más, hablando con el director de salud, nos dio un aforo de que más o menos unas 80 personas por cada club, que serían unas 160, y llevando más o menos a 200 para el ingreso para esos partidos. ¿Retiramos la hora? La hora comienza a la hora 17, porque a primera hora jugarían Centenario y San Eugenio, que también se planteó en la reunión de ayer, porque para ver si iban a disputar o no ese partido, pero ambos estuvieron de acuerdo porque ellos tienen jugadores dentro de sus equipos que están peleando por el salir de goleador. Bien, señoras y señores, ahora sí conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta cálido con cielo nuboso, la temperatura actual 30 grados. Los vientos son del sector este a 17 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 47%. El tiempo, el pronóstico para las próximas horas se presentará fresco a cálido con aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas, la mínima 18 y la máxima 32 grados. Llegamos al final de nuestra edición central. Regresamos mañana a partir de las 18 horas con más información de Info 3, información para vos y para todos.